habían pasado mucho tiempo, eh, eh, seguían ellos estando vivos, vivos quizá ya no en la carne, pero sí en el Espíritu. ¿ya? ¿Cuál, es, eh, ¿Cuál es nuestro destino eterno? Ese es el tema del estudio. ¿Y por qué es tan importante que nosotros entendamos esto? Porque eh, si nosotros realmente somos hijos de Dios, si somos hijos de Dios, eh, debemos estar tranquilos y debemos estar seguros. Por otro lado, ¿cierto? Eh, el Evangelio nos muestra que la, lo que se llama la gran comisión que nos entrega Jesucristo, ¿cierto? Y, y predicar el Evangelio a todas las naciones, ¿cierto? a toda criatura, bautizando en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cierto? haciendo discípulos y bautizándolos. Eh, y lo que nos enseña el Nuevo Testamento es que tanto Jesús como Juan el Bautista comienzan llamando a las personas a al arrepentimiento, ¿cierto? Y si nosotros estamos aquí para predicar el Evangelio, muchas de las personas que no conocen al Señor, muchas de las personas que no conocen la Biblia, van a preguntarse, ¿y de qué me tengo que arrepentir? Entonces, ¿qué, qué, qué, qué cosa tan mala es lo que va a venir acaso que yo tengo que arrepentirme? Digamos? ¿Cuál es la urgencia de todo esto? Y es por eso que también este tema, además de que para que nosotros estemos tranquilos y debemos estar seguros, ¿cierto? Eh, también es importante para... Eh, que nosotros cumplamos nuestra misión de evangelizar. ¿ya? Entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurre con, con la muerte física? Vamos a empezar con la muerte física. En la muerte, dice la, la Escritura, ¿cierto? El cuerpo vuelve al polvo, vuelve a ser polvo. Eh, leamos Génesis capítulo 25, versículo 9. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela en la heredad de Efrón, hijo de Soareteo, que está enfrente de Mamre, heredad que compró Abraham de los hijos de Ed. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Y sucedió, después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Ya. Bueno, ahí hace mención, ¿cierto?, a una persona que muere, ¿cierto?, y luego es enterrada. En este caso, Abraham. Luego leamos Génesis capítulo 50, versículo 26. Génesis capítulo 50, versículo 26. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Bueno, aquí, aquí es interesante porque no solamente nos está hablando de, de otra persona que murió, que fue José, ¿cierto? Sino también nos está diciendo que lo embalsamaron. ¿Ya? Es decir, manteniendo las tradiciones de Egipto, él pidió y se le hizo caso, obviamente, de que su cuerpo fuese embalsamado. ¿Qué, qué, qué aspecto también es importante eh, surge a partir de este versículo? Que la escritura en ninguna parte da una ordenanza diciendo de que nosotros debe, nuestros cuerpos deben ser depositados de tal forma o de tal otra forma, ¿ya? ¿Por qué? Porque quizá en, la, en el tiempo de la resurrección de los muertos, el cuerpo, si es cremado, por ejemplo, no va a poder ser eh, reconstituido para la resurrección. ¿ya? Entonces, eso también es importante para que nosotros consideremos, eh, hermanos y hermanas, ¿cierto? De que, por ejemplo, en el caso de lo, algunos, los primeros mártires de la Iglesia, algunos también fueron quemados, ¿cierto? Tenemos el caso de John Hughes, entre otros muchos, digamos. Que murieron quemados. Eso no quiere decir de que el día de mañana vamos a estar en el reino de los cielos y nos vamos a encontrar con John Hughes de negro entero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no, porque él fue cremado ¿eh? O las personas que murieron en una explosión, etcétera, digamos. Eh, la resurrección de los muertos es algo absolutamente sobrenatural y no depende del, de, de cómo el cuerpo eh, fue eh, enterrado o si fue eh, descompuesto, se descompuso de manera lenta o rápida, etc. ¿Ya? Así que ese, ese es otro aspecto a considerar. Y Génesis 3, 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres. Y al polvo volverás. Ya, entonces el cuerpo puede ser sepultado, echado del mar, cremado, eh, destrozado por una explosión, digamos. Eh, pero el tema es que los restos físicos, los restos orgánicos de, de, de las personas eh, se van a ir descomponiendo y van a volver al polvo. Y lo que nosotros vimos en el estudio de Génesis es que esa afirmación que, que, que aparece en, en Génesis. Es absolutamente cierta. El cuerpo humano está hecho por los mismos compuestos, por los mismos elementos químicos con que está hecho el polvo de la Tierra. ¿ya? Y así como fuimos formados a partir de él, vamos a, a regresar a él. ¿ya? Pero, ¿qué es lo que nos habla? ¿Qué es lo que, nos, qué es lo que nos, nosotros no, nos tiene aquí, digamos? El tema de la muerte y de que una vez que una persona muere, el alma abandona el cuerpo. Ahora, es fácil para nosotros saber dónde está el cuerpo de una persona, ¿cierto? Porque es algo físico, es algo que se puede tocar y ver. Pero no así el alma. El alma, por otro lado, no la podemos observar, no la podemos ver, no podemos eh, detectar en qué momento se está separando, por así decir, del, del, del cuerpo y, lo que es más importante, a dónde se va el alma. ¿Ya? Y por eso es que la única manera de saber de estas cosas es ir a la única fuente, a la única... Al, al, al Dios verdadero, digamos, el único que nos puede dar respuesta de esto y su palabra, ¿cierto? La palabra infalible de la escritura que nos va a revelar todos estos misterios. Eh, uno de repente escucha ciertas teorías de que cuando una persona muere el peso del cuerpo cambia y, y se pierden algunos gramos y cosas por el estilo. Pero la verdad es que desde el punto de vista científico, eso no está confirmado. No hay estudios formales, no, no se ha demostrado ni nada por el estilo, ni hay algo que, y no necesariamente debe ser así, digamos. O sea, el alma, desde el punto de vista escritural, nos dice que es otra cosa distinta a la del cuerpo y, por lo tanto, no necesariamente tendría que tener un peso, ¿ya? Así que ese tipo de cosas son, hay que echarlo un poquitito a un lado. Digamos. Pero sí el tema de que necesariamente el alma es separada del cuerpo. ¿Y a dónde va? Esa es una muy, muy importante pregunta. La respuesta la podemos encontrar partiendo en el libro de Génesis, capítulo 37, versículos 34 y 35. Génesis 37, versículos 34 y 35. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso silicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Bueno, esto nos, nos está relatando una historia, ¿cierto?, que, que, que parte de una mentira. Los hermanos de José. Que van donde su padre y le mienten y le dicen que su hermano José había sido víctima de alguna bestia del campo. Eh, su padre Jacob, ¿cierto?, se entristece mucho y hace y dice una, una, una oración bien triste, digamos. Dice: Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Ahí, por primera vez, se nos está hablando sobre este lugar, el Seol. El Seol. ¿Qué es el Seol? Y eso es uno de los temas que vamos a ver esta noche. Eh, por otro lado, en Lucas capítulo 16, versículos 22 y 23, vamos a ver que también se nos va a hablar utilizando otra palabra. Lucas 16, 22 y 23. Algo interesante a todo esto, en Génesis 37, el que acabamos de leer, es que dice, eh, Jacob dice, descenderé. Eso nos da, a entender, nos da a entender también un poco dónde estaba este lugar. ¿ya? Pero leamos ahora Lucas 16, 22 y 23. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ya, entonces aquí estamos eh, leyendo que en el Antiguo Testamento se habla de Seol, que, que, que estaría en hebreo, ¿cierto? Fue escrito en hebreo. Y Lucas, en el Nuevo Testamento, está hablando del Hades, que es una palabra griega. Ahora, algo interesante es que tanto Seol como Hades no son palabras que fueron, por así decir, no es una traducción propiamente tal, sino que es la palabra en su idioma original, sea hebreo o sea griego, que se castellanizó, digamos, se, se, se le transformó al un, a un, a, a lenguaje en español, digamos. Pero no es que nosotros, antes de la Biblia, por así decir, utilizáramos la palabra Seol o Hades, ¿ya? son palabras que tienen un significado en su lenguaje original y que fueron eh, castellanizadas solamente. Entonces, pregunta, la primera pregunta que uno podría tener es si el Seol es el mismo lugar que el Hades, si se refiere a exactamente lo mismo. Y para eso es muy útil leer eh, Salmo 16.10 y luego Hechos 2.27. Entonces, leamos primero Salmos 16.10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ya, entonces, Hechos 2.27 está citando al Salmo 16.10. En el caso de Salmo 16.10 utiliza la palabra Seol, en el caso de Hechos 2.27 utiliza la palabra Hades. Por lo tanto, podemos tener absoluta certeza de que el Seol y el Hades corresponden al mismo lugar. ¿Ya? está hablando del mismo lugar. Son diferentes términos, las, las palabras, como les decía yo, no es una traducción, sino que se utiliza la misma palabra en el hebreo original o en el griego original, por eso que son distintas. Pero en el fondo, en, en, al comparar esos dos versículos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, uno citando al otro, podemos estar seguros que es el mismo lugar, estamos hablando del mismo lugar. Ahora, algo que debiéramos aclarar, el Seol... No se refiere al sepulcro, ¿cierto? Nosotros partimos viendo lo que era el sepulcro, la muerte física, el lugar donde yo eh, voy, a, voy a reposar los, los, los huesos, por así decir, cuando uno, uno fallece. ¿Cómo podemos estar eh, aquí? Bueno, debemos entender que el sol es el lugar al que van las almas de los muertos, donde va el alma de los que han muerto, el alma. Hay varias razones que, nosotros, que son válidas, digamos, para no identificar el seol con el sepulcro. Esta confusión, digamos, no, no, hay varios motivos que, que, que nos apoyan. Uno de ellos es que la lengua hebrea tiene una palabra específica para el sepulcro y esa palabra es la palabra kever y aparece una y otra vez en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Génesis 55. Génesis 55. Mi padre me hizo jurar diciendo, he aquí que voy a morir, en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Ya, entonces Génesis 55, ¿cierto? Utiliza la palabra kever, donde dice acá, he aquí que voy a morir, ¿cierto? En el sepulcro. Ese sepulcro es la palabra kever. Otra palabra es la utilizada para seol, en, en hebreo, que es sheol. ¿cierto? Y dice que cavé para mí en la tierra de Canaán. Entonces, además, no está diciendo que hay un accionar físico sobre la tierra. O sea, yo puedo cavar mi sepulcro. ¿Qué otros motivos también nosotros tenemos para aclarar de que el Seol no se refiere al sepulcro? El Seol, la palabra Seol, nunca se utiliza en forma plural. ¿ya? Siempre habla de un lugar, pero un lugar singular. Por otro lado, sepulcros sí aparece, sí aparece en forma plural eh, eh, en la Biblia. También cuando se utiliza Seol, nunca se dice que el cuerpo va a ir para allá. Como, como leímos nosotros en el caso de Jacob, que decía, mi alma va a descender al Seol, ¿cierto? Ya. Entonces, el alma va al Seol. Nunca se dice de que el Seol se encuentra en la superficie o que está cerca de la superficie. De la tierra. Eh, el seol nunca se refiere al sepulcro de una persona. ¿ya? Cuando hablan del sepulcro de una persona, nunca utilizan la palabra seol. La Biblia nunca dice de que un hombre pone a un muerto en el seol. ¿ya? Eh, también el Antiguo Testamento nunca habla de que una persona es capaz de tocar el seol. ¿ya? Como decíamos nosotros ahí, va a acabar, va a acabar su sepulcro. Y lo que nosotros leímos en Génesis 55, ¿cierto? El sepulcro se puede tocar, Jacob cavó y preparó su propia tumba, ¿cierto? Su propio sepulcro, el keber, la palabra en hebreo, y sus manos tienen que haberlo tocado en algún momento u otro. Entonces, la Biblia nunca habla de que el seol se toca. Por ende, queda bien claro que son dos instancias diferentes. Un aspecto importante que debemos tener claro es, es que este Seol Hades, de ahora en adelante vamos a hablar de Seol Hades porque es lo mismo, sinónimo, no se refiere al infierno, ¿ya? según lo que se entiende normalmente por infierno. ¿ya? ¿Cuál es la palabra clave? Es la que está subrayada ahí, la palabra eterno o eternidad. Cuando pensamos en el infierno, pensamos en un lugar de castigo eterno y es para los incrédulos, pero su característica es que es eterno. Hasta antes de la resurrección de Cristo, tanto los salvos como los malos, los hijos de Dios o hijos del diablo, ¿cierto? Estaban en el Seol Hades. Ambos estaban ahí, digamos, las almas iban a ese lugar. En Lucas 16:26, ¿cierto? Nos da una pista bien interesante y habla sobre cómo este lugar de los muertos el Seol Hades está dividido por una gran cima, dice. ¿ah? La divide en dos compartimentos. Entonces vamos a leer Lucas 16, 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Ya, entonces la palabra cima, ¿cierto? Uno de repente se puede confundir un poco porque la, la palabra cima con C se refiere a la cúspide o la parte más alta de un cerro, de una formación geológica, ¿cierto? La cima, la parte más alta. Pero la cima con, con S es completamente distinta y, que, y habla de, de, de un espacio, ¿ya? Un espacio que es imposible de cruzar, ¿ya? Es una brecha imposible de cruzar. Entonces, lo que nos dice Lucas 16, 26. Es que en el lugar de los muertos, en el Seol o Hades, eh, hay una división. Hay una división, hay dos lugares, y entre estos dos lugares, entre estos dos compartimientos, ¿cierto? Hay una gran brecha que no permite que pasen las cosas de un lado al otro o de ese lado para acá. ¿Ya? En un lado están los justos, en el otro están los injustos. Después de la resurrección de Cristo, ¿ya? en el Seol Hades, solamente van a quedar ahí las almas de los injustos, de aquellos que no son santos. Entonces hay un cambio en, en el momento de la resurrección de Cristo. Ahora, normalmente se piensa y se pensaba también en los tiempos de Jesús de que este Seol o Hades, ¿cierto?, era el lugar de castigo eterno para las almas de los injustos, ¿cierto?, era su morada final. Sin embargo, como veremos en este estudio, la Biblia nos dice de que el Hades es solamente una, una, un, un, una morada temporal, ¿cierto? Para los incrédulos es como una prisión preventiva o, o temporal por un tiempo, ¿no? mientras esperan aún el juicio final. ¿ya? ¿Cuál es el, el destino final de los injustos, de los hijos del diablo? De los que rechazaron a Cristo, ¿cierto? Es el lago de fuego. Y eso es algo que estamos estudiando ahora en Apocalipsis. El lago de fuego, esa sí es la morada final para todos los incrédulos. No es el Seol o Hades. El lago de fuego es el infierno y ese es la morada final y eterna. Entonces, este tema es como bien fino, es ¿eh? hilar bien fino. Mucha gente habla del infierno pensando que en el Hades, digamos. ¿Ah? Y dice, oye, mira, esta persona debe estar en el infierno en este momento. Bueno, en estricto rigor, cuando uno analiza los versículos, eh, la palabra infierno en realidad eh, se hace, eh, se refiere, digamos, a la morada final. ¿ya? Mateo 25, 41. Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ya. Entonces ahí queda bien claro de que se está refiriendo, ¿cierto?, al lago de fuego. En primer lugar nos está diciendo que es eterno, no es algo momentáneo, y en segundo lugar nos está diciendo que para quién está destinado, ¿ya? Para el diablo y sus ángeles. Mateo 18, 8 y 9. Mateo 18. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, Córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida, cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies, para ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno del fuego. Ya, entonces ahí tenemos claro que ese infierno que, que está mencionando Jesús, ¿cierto? Es el lago de fuego. ¿ya? ¿Por qué? porque utiliza la palabra eterno. Pero como les decía yo, hay harta confusión al respecto. Hay algunas Biblias donde, por ejemplo, donde nosotros leemos Hades, le ponen infierno. Pero en, en estricto rigor lo que nosotros debiéramos tener claridad es lo siguiente, que hay un lugar que es temporal para castigo temporal y hay otro lugar que es para castigo eterno. ¿Qué otro aspecto también es muy importante que nosotros tengamos claro? Es que nuestro Señor Jesucristo fue a este lugar, al Seol o Hades, entre la muerte y la resurrección. Veamos Mateo 27, 59 y 60. Sí. El Seol igual está eh, sufriendo o es como. Lo ideal, y yo les recomiendo a ustedes que. Lean Lucas capítulo 16, Lucas capítulo 16, pero eso lo vamos a ver, eh, lo que estás preguntando tú ahora más adelante, porque Lucas capítulo 16, Jesucristo hizo una revelación que antes nadie sabía, ¿ya? Jesús describió el Seol, o Hades, digamos, y habló de estos dos lugares, y habló entre algunas, una de las cosas que habló es que uno de los lugares de sufrimiento, y no solamente sufrimiento, sino que las personas son conscientes. Se acuerdan de sus familiares, eh, eh, pueden ver cosas que pasan ahí mismo, digamos. Eh, entonces, ahí, ahí queda bastante claro en, en, en Lucas capítulo 16. Ya, entonces, Mateo 27, 59, 60. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Ya, ¿qué José era ese? José Arimatea, ¿cierto? Quien le, le, le pasó el sepulcro, el, el sepulcro, efectivamente, para que Jesús pudiera ir. Entonces, la, cuando Jesús muere, ¿cierto? Su cuerpo va al sepulcro, igual que todos nosotros. Hechos 2, 27. Hechos 2, 27. Porque no dejarás mi alma en el hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, en ese versículo se ven dos cosas. La primera de ellas eh, tiene que ver con que el cuerpo de Cristo estaba en el sepulcro, sin embargo, no estuvo tanto tiempo como para corromperse su cuerpo, ¿cierto? Y por otro lado es que su alma va al hades. Va al. Si alguien quiere una definición de hades, la mejor es lugar de los muertos. Es el lugar de los muertos. Entonces Jesús fue a Hades, pero fue brevemente. Entonces leamos ahora Hechos capítulo 2, versículos 29 al 31. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el hades ni su carne vio corrupción. Por lo que está, por lo que podemos leer ahí, digamos, ¿cierto? Eh, claramente Jesucristo fue al hades después de su muerte. El alma de Jesús fue al hades, igual que todos. ...las personas... ...de la historia de la humanidad... ...hasta entonces... ...ya leamos ahora... ...Primera de Pedro... ...3... ...18 al 19... ...Primera de Pedro... ...3... ...18 al 19... Porque también Cristo padeció... ...una sola vez por los pecados... ...el justo por los injustos... ...para llevarnos a Dios... ...siendo a la verdad muerto en la carne... ...pero vivificado en espíritu... ...en el cual también fue y predicó... ...a los espíritus encarcelados... Ya. entonces Primera de Pedro 3, 18 al 19, ¿cierto? Nos habla de Cristo que padeció una sola vez por los pecados, cosa que va en, totalmente en contra del catolicismo romano, ¿cierto? Un sacrificio basta, no hay que sacrificarlo más de una sola vez a Jesús, eh, pagó el, el, el pecado, el justo pagó por los injustos, ¿cierto? Eh, y eventualmente lo que nos dice es que predicó a los espíritus encarcelados. Y a eso se refiere un poco esa, esa imagen que aparece ahí, estos encarcelados que estaban en el Seol o Hades. También leamos Efesios, capítulo 4, versículos 8 al 10. Efesios 4, versículos 8 al 10. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ya, entonces, Efesios 4, 8 al 10 dice exactamente lo mismo, es decir, el alma de Jesucristo bajó al Seol o Hades, y ahí él dice que predicó, lo que leímos recién, a los espíritus encarcelados. Aquí habla y dice de que se llevó cautiva la cautividad. ¿ya? Eh, ambas palabras es lo mismo, encarcelado, cautivo, en el fondo eran almas de personas justas, ¿ya? pero que no podían salir de ahí. ¿Por qué? Porque aún no se había derramado la sangre de Jesús. ¿ya? Eh, nosotros eh, podemos encontrar también en Romanos 3, 21 al 24, un poco, vamos entendiendo un poco más las declaraciones que leemos a veces, Romanos 3, 21 al 24. Pero ahora... Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ya, entonces este versículo que uno a veces lo lee tan a la pasada, digamos. Se aplica súper bien en este caso para las almas que estaban cautivas. Eran personas que habían hecho lo correcto ante Dios, eran personas que habían guardado los mandamientos de Dios, eran personas que hacían los sacrificios que Dios había ordenado, eran personas que realmente se arrepentían de sus pecados, pero eran personas que aún así, como dice ahí, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, por eso estaban en el Seol. ¿Ya? Porque a pesar de todo eso, habían pecado y por lo tanto estaban destituidos de la gloria de Dios. ¿Ya? Pero bendita justificación gratuita de Jesucristo, ¿cierto? Ya. Entonces eh, todos hemos pecado, ¿cierto? Todos estamos destituidos de la gloria de Dios hasta ese momento, y hemos sido justificados gratuitamente y redimidos por Cristo Jesús. Otro aspecto importante y relevante en, en entender nuestro destino final tiene que ver con el lugar. ¿Dónde está ubicado el Seol o Hades? Y según lo que dice la Escritura, estaría ubicado en el centro de la tierra. Para eso vamos a leer Mateo capítulo 12, versículo 40. Mateo 12, versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Ya, entonces la palabra utilizada ahí, ¿cierto?, para describir el lugar es el corazón de la tierra. Leamos ahora Efesios capítulo 4, versículo 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Ya, entonces ahí nos habla de las partes más bajas de la tierra. Nos habló anteriormente en el centro o el corazón de la tierra. Entonces, físicamente se supone que el Seol o Hades está ubicado en el núcleo de la Tierra, en el centro de la Tierra. Y el Salmo 16:10 y Hechos 2:27, ¿cierto? Nos relatan de que la promesa era que Jesús iba a ir al Hades, pero que no iba a estar ahí eternamente, iba a estar por un tiempo solamente. Eh, Hechos 2:31, también que está al ladito del anterior, también dice básicamente lo mismo. Ya, es decir, Jesús fue a Hades pero estuvo ahí temporalmente. Eh, importante, eh, ah bueno, Mateo 12.40, lo que estábamos hablando recién, Mateo 12.40, Efesios 4.9, enseñan sobre dónde está ubicado el Seol o el Hades, el corazón de la tierra, las partes más profundas. Eh, de repente uno ve todo tipo de videos, hay un video que sale donde supuestamente pusieron unos micrófonos y se escuchaban a la gente quejándose en el, en el Seol. Pero en realidad eso, o sea, desde el punto de vista de la ciencia por lo menos está absolutamente eh, es falso, digamos. O sea, es una foto que sacaron de un lado, alguien le agregó audio, eh, no es, no es correcta eso. Y desde el punto de vista científico, como le decía yo, el, 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 radio, el radio de la Tierra tiene más o menos 6.000 mil kilómetros. 6.000 kilómetros, un poquitito menos, un poquitito más, perdón. Y la parte más profunda conocida son, eh, son eh, estas fosas marinas. Hay una fosa marina que tiene 11 kilómetros. Entonces, eso es lo más profundo que se conoce. 11 de 6.000. Eh, en el caso de una perforación, las perforaciones están alrededor de un kilómetro máximo, pero máximo un kilómetro y tanto. Por lo tanto, eh, este tipo de ideas de que vamos a llegar al centro de la Tierra y vamos a escuchar las almas del Seol quejándose o lamentándose, realmente no tiene mucho sentido. ¿Ya? desde el punto de vista físico, digamos. Y por otro lado, nadie nos asegura de que el, el, vamos, si algún día llegamos hasta el centro de la Tierra, eh, vamos a, a, a escuchar literalmente las almas quejándose. ¿ya? Eh, yo la otra vez le comentaba a algunos hermanos de que en realidad uno, con el tema de los terremotos, uno enciende el televisor y escucha que las placas... Eh, para arriba, las placas para abajo, que las placas chocaron y todo eso. Y cuando uno empieza a ver la información que se conoce, que realmente se conoce en el ámbito científico, uno se da cuenta que todo eso es teórico, absolutamente teórico. O sea, 11 de kilómetros de 6.000 de radio. Eso, eso le está diciendo a ustedes que realmente sabemos muy poco sobre nuestro planeta, sobre nuestra Tierra, y, y todos estos esquemas o diagramas que aparecen en los textos a veces donde se ve el núcleo que es líquido, después es sólido, etc. Es todo teoría, solamente teoría. ¿ya? Pero volviendo al tema del Seol y el Hades, digamos, la escritura es bien clara al respecto que nos dice de que está ubicada en el centro de la tierra. Eh, hay un versículo que vamos a leer a continuación que nos habla sobre cómo toda rodilla se doblará ante el nombre de Jesucristo. Leamos Filipenses. Capítulo 2, versículo 10. Filipenses, capítulo 2, versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. Ya, entonces, Pablo se está refiriendo, el apóstol Pablo se está refiriendo a las personas, los seres humanos, ¿cierto? Que algún día, un día en particular, digamos, todos van a doblar sus rodillas ante Jesús. Eh, estas, estas personas, estos seres humanos, están en tres lugares. Uno, que hace mención, están en el cielo. ese serían los hijos de Dios, hijos e hijas de Dios, ¿cierto? Los que son salvos van a doblar sus rodillas ante el nombre de Jesucristo. También habla de los que están en la tierra. Las personas que están viviendo en ese momento en la tierra también van a doblar sus rodillas. Y por último, hace mención. A las personas que están debajo de la tierra, y debajo de la tierra hace referencia a lo que estábamos viendo recién: Seol o Hades. Las personas que estén allá o okay, que en ese momento también van a doblar sus rodillas. ¿ya? Eh, esto sería, aquí como por ejemplo, está Caín, el faraón, Amán, Judas, Hitler y todos los demás, hijos de, hijos de Satanás, ¿cierto? hijos del diablo, van a estar ahí y también van a tener que doblar sus rodillas ante el nombre de Jesucristo. Eh, están ahí, como les decía una vez más, esperando para su, ser juzgados e ir a su destino final, que es el infierno. Ahora, eh, a modo de, de, de anticipo, digamos, un poquitito para, para aclarar un poquitito más la situación, a veces es un poco complejo esto y yo entiendo, así que traté de hacer un esquema lo más eh, gráfico posible para entender qué es lo que nos describe la Biblia. En primer lugar, si este es la, el planeta Tierra, y este, por así decir, vamos a ver el interior espiritual de la Tierra, nosotros podríamos decir de que eh, lo que ocurrió antes de Cristo, y yo lo tengo todo con colores azules, digamos, las personas viven en la superficie de la Tierra. Viven, nacen, se desarrollan y mueren en la superficie de la Tierra. ¿Ya? Ahí tenemos una persona que, que murió, ¿cierto? Y su cuerpo, una vez muerto, fue colocado en un sepulcro, en una, en una tumba. Pero esa es la parte corporal. ¿Qué es lo que le pasa al alma de la persona? Es que es llevada al corazón de la tierra, a las partes más profundas de la tierra, ¿cierto? Que sería el famoso Seol o Hades, también conocido como lugar de los muertos. ¿Qué es lo que nos describe Lucas? capítulo 16, que es lo que la hermana nos preguntaba, ¿cierto? Es que hay un sector donde están las personas sufriendo tormento, ¿ya? Y lo otro que menciona Lucas es que estas personas están conscientes, saben lo que han hecho, saben de su familia, están preocupadas, eh, y eso es lo que aparece en Lucas. Los versículos son entre el 19 y el 31, ahí está la, la, la historia de, eh, del rico y... Lázaro, gracias. El rico y Lázaro. Eh, hay otro lugar dentro del Seolades que es conocido como el seno de Abraham. ¿ya? Y, ¿Y a qué se refiere con el seno de Abraham? Es como cuando uno tiene una, una guagüita y se la coloca acá. Eso se refiere al seno, el seno de Abraham. En el fondo es un lugar de descanso, un, un lugar de reposo, un lugar donde a uno lo van a, le, lo, lo van a hacer... Eh, eh, cariño, se va a recuperar de sus penas, eh, no, no, hay, no hay llanto, como dice la escritura también a veces. ¿Ya? Pero a eso se refiere, seno de Abraham. En ese lugar van los justos, por así decir, los hijos de Dios, o los que iban a ser hijos de Dios, digamos, iban para allá. También aparece en Lucas 23, 43, una declaración de Jesucristo. ¿Ya? No sé si la podemos leer. Lucas... Capítulo 23, versículo 43. Es una promesa que Jesús le hace a uno de los ladrones. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya, entonces la promesa que le hace Jesús al ladrón es que hoy, hoy le decía, vas a estar conmigo en el paraíso. Y nosotros sabemos que Jesús fue al Seol ese día. Por lo tanto, el seno de Abraham también es conocido como el paraíso por el mismo Jesús. ¿ya? Eh, el paraíso. Lo otro que nos describe Lucas capítulo 16 es que está esta gran cima entre ambos lugares, entre el lugar de tormento y el lugar de descanso, ¿cierto? Y no se puede pasar de un lado a otro. Todo eso con letritas y colores azules le puse yo porque esa era la situación antes de Cristo, antes de que Jesús muriera y volviera a resucitar. Con rojo vamos a ver acá ahora qué es lo que pasa con Jesús. Jesús muere en la cruz y su cuerpo es llevado al sepulcro. Al igual que todas las personas hasta entonces, su alma, el alma del Jesús, también va al Seol o Hades. Pero en base a lo que nosotros acabamos de leer en Lucas 23, 43, podemos, cierto, decir de que no fue a cualquier lado, sino que fue al seno de Abraham, cierto, al paraíso. Luego nosotros hemos leído de que ahí dice que le predicó a los espíritus que estaban encerrados eh, y Efesios 4:8 al 10 que acaba de leer mi hermano, cierto, dice que llevó cautiva la cautividad, es decir, las personas que estaban en el seno de Abraham, las personas que estaban en el paraíso, eran personas que estaban encarceladas también. Estaban en un lugar de descanso, mucho mejor que el, que el otro, digamos, pero aún así estaban encarceladas, no podían salir, no estaban, estaban, como dice, dice Romano, ¿cierto? Que acabamos de leer nosotros Romanos 3, estaban destituidos de la gloria de Dios. Y Jesús se llevó cautiva a la cautividad, ¿cierto?, y se la llevó a lo que se conoce como el tercer Cielo, o también se conoce como el paraíso celestial. ¿Ya? Paraíso celestial. Eh, la diferencia con el seno de Abraham, ¿cierto?, es que este paraíso celestial es eterno. No es un lugar temporal, es eterno. Cuando Jesús nos habla de vida eterna, nos habla de este lugar. Y lo que nosotros estamos leyendo ahora en Apocalipsis, capítulo 20, versículos 13 al 15. Voy a pedir ahí al a, a hermano que lea Apocalipsis 20, versículos 13 al 15. Es algo que aún no ha ocurrido, algo que aún no ha ocurrido. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ya, entonces Apocalipsis 20 nos habla de algo que va a ocurrir que aún no ha ocurrido y eso es que todas las, las almas que están en este lugar de tormento, que son que están conscientes, digamos, van a ser lanzadas, dice ahí, al lago de fuego, que es un lago que, que es un lugar eterno, ya, de sufrimiento. Eterno, de separación eterna del Creador. ¿ya? Entonces, el Seol sirvió en algún momento como lugar temporal para los justos y los injustos. ¿ya? Y hoy en día podemos decir de que los injustos siguen en el Seol y los justos ahora están en el cielo, en el, en el paraíso celestial. Hoy en día, si una persona fallece, muere, ¿cierto?, o va al lugar de tormento en el Hades, o va al tercer cielo o paraíso celestial. ¿Ya? Entonces, esa es la, por así decir, por, por eso le hice este esquema, espero que sea más claro, pero eh, cómo han ido cambiando las cosas y cómo van a cambiar también, qué es lo que nos espera. Y es para que tengamos una, una idea genérica. ¿Mm? No sé si alguna consulta. O duda. Yo, yo con este esquema yo me adelanté un poco, hay cosas que vamos a ver con más detalle la próxima semana, digamos, pero es para que todos tengan una idea general de, 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 de lo que se refiere, digamos.